Voy a referirme al informe sobre el señor Petersen librado por su propia escuela. No pudo progresar y fue trasladado a una clase para retrasados mentales. ¿Dice usted que sus padres murieron de muerte natural? Sí. ¿Querría describir con detalle la enfermedad de que murió su madre? Murió del corazón. En las últimas fases de su enfermedad, ¿dio muestra a su madre de alguna peculiaridad mental? ¿Mental? No, no. En el informe recibido de Stuttgart, consta que su madre sufría debilidad mental hereditaria. Eso no es verdad, no es verdad, no es verdad. Entonces, ¿podrá usted darnos una explicación de por qué el Consejo de Sanidad Hereditaria de Stuttgart llegó a tal conclusión? Eso fue solo algo que dijeron para ponerme en la mesa de operaciones. ¿Con que solo fue algo que dijeron? ¡Sí! Señor Petersen, había un sencillo test que el Consejo de Sanidad empleaba en los casos de retraso mental. Ya que dice usted que no se lo hicieron entonces, quizá podría hacerlo ahora. Forme una oración con las palabras liebre, cazador, campo. Protesto, señoría. Señor Petersen, ¿estaba el tribunal de Stuttgart constituido como este? No entiendo. ¿A qué se refiere? ¿Había público? ¿Público? Sí, sí. Gracias. Denegada la protesta. Liebre, cazador, campo. Señor Petersen, tome el tiempo que quiera. Liebre, va. Liebre, cazador. Ya estaban de acuerdo cuando me hicieron entrar en el tribunal, ya estaban de acuerdo, ¡ya estaban de acuerdo! Me metieron en el hospital, igual que un criminal. Nada pude decir, nada pude hacer. Tuve que quedarme allí. Mi madre, ¿qué dicen de mi madre? Era una mujer, una sirvienta que trabajaba sin descanso, una mujer muy trabajadora, y no está bien, no está bien lo que dicen de ella. Ah, sí. Quiero enseñárselo. Aquí tengo su fotografía. Me gustaría que la vieran. Querría que ustedes juzgaran. Les pido que ustedes me digan si ella era débil mental. ¡Mi madre! ¿Era débil mental? ¡Lo era! Considero que es mi deber señalar al tribunal que el testigo no puede regir sus facultades mentales. Sé que ya no puedo desde aquel día. Hicieron de mí una sombra de lo que había sido. Este tribunal no sabe cómo era usted antes y nunca lo sabrá. Tiene solo su palabra.